your students? Yeah. We've been looking into the impact of industrial farming on the environment. So, this is right up our alley. They hit 60 fields in the county. You seen anything like this before? No. Not like this. They've been leaving degraded fields all across the Midwest. First, these big companies try to kill off all the insects. Now this. Is that your land? That's the Bennett's corn. The locust didn't need that. You plant the same seed as the Bennett's? No. We are independent. They use Biosyn seed. Yeah. Que no creo que vayáis a ser mejores amigas para siempre. Sin ofender, ¿eh? Pero que los amigos de juventud pues no duran para siempre, porque a veces la vida pues os separa o ella encuentra otra mejor amiga que, bueno, pues que esté mejor que contigo, que sea más alta, más delgada, más rica y lo han dado juntas. Qué rara es usted. No soy rara. Sí, sí que lo es. No. ¿Y has empezado tú? No. All right, look. I'm gonna tell you something I never told anyone. I have stage fright. I got in third grade. Let it get the best of me. Never got over it. Y mi miedo es que no lo piense. Pero no tiene por qué elegir. Puede tenernos a ambas y querernos a ambas. Y ser mejor persona gracias a mí y gracias a ti. I can't be happier. I'm greeting you today from London. From today to Monday the 31st, the entire city will become an open-air urban art exhibition. Graffitis, street art, if you're a creative or an artist, see you around. ¿Tú quieres mantener tu puesto? Por supuesto que sí. Pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Ya está bien de tanta flexibilidad en esta casa. Muy mal acostumbrada te hemos tenido. Pero todo esto se acabó. It will cease the protests. Senos isn't at fault for what these yobs and delinquents they are doing to our capital. Que abandonas antes de tiempo. No puedes dejar sola a una compañera, ¿sabes? No te he dejado sola. Te estoy protegiendo. Sí, lo has hecho. Y si hubiéramos estado los dos a una, no se nos habrían escapado. Los hemos perdido por tu puta culpa. No teníamos el coche cerca. Era imposible. ¿No te das cuenta? No lo sabes si no lo intentas. Guarda la armada. Vas a asustar a alguien. Oh, my God. You've been staying with your dad. ¿Huh? Are you in that state? He should never have come back to that place. Invitaría a toda la familia a comer a un restaurante caro. Pero al más caro, ¿eh? Uno de esos de comida gourmet, como se diga. Incluidas a mis primas las invitaría. Para que luego digan que soy una tacaña.